Para ratificar en primer punto la candidatura del doctor de José Bría y de Javier Nari como intendente y viceintendente. Después la asamblea eh, eligió un presidente y un secretario, y de ahí se analizaron los puntos de la eh, unión con la otra fuerza política, en este caso el PRO, y después eh, bueno, se armó el, la primera parte de los concejales titulares. Una vez que llegamos a concluir eso, uno de los. Afiliados, pidió un cuarto intermedio que sería para el próximo viernes, para terminar de conformar la lista desde los suplentes en el Consejo Deliberante, titulares en Tribunal de Cuenta y suplentes en Tribunal de Cuenta. ¿Cómo quedó conformada la, la lista de concejales titulares? La lista de concejales titulares eh, sería así. Eh, primero José Brías, segundo Javier Nari, tercero Jorge Ferrero, cuarto Sandra Cagliero. Eh, quinto queda un lugar que no tiene nombre pero es para el pro para la fuerza política el pro eh, sexto Roberto Leoni y séptimo la Judy Vega eh, son los que hasta ahora se digamos se ratificaron por la asamblea y el resto los suplentes que vienen del Consejo deliberante eh, los titulares del Tribunal de Cuenta y, y suplente del Tribunal de Cuenta pasó para este próximo viernes que Aprovechando ya que estamos hablando y aprovechando el medio, invitando a todos los, los afiliados y simpatizantes que se acerquen este viernes a las 21 horas al partido porque se concluiría con esta elección de, de, digamos, de personas para integrar la lista de las próximas elecciones. Bien. ¿El lugar que deberán ocupar referentes del PRO será elegido por la Unión Cívica Radical? Y nosotros ya mantuvimos una negociación con el PRO y bueno los, los lugares digamos, se han acordado. Ahora lo que falta es designar a las personas. Eh, yo creo que en este, en este tiempo, desde, desde hoy martes hasta el próximo viernes, se va a terminar de, de dilucidar todos los, los nombres. La idea es que se aporten personas, distintos nombres a la lista. La idea nuestra es armar una lista como todo el mundo trata de hacer, una, armar una lista que sea competitiva y atractiva al voto. Así que bueno, veremos cuáles son lo, las personas y... Y nombres que, que, más, que más traccionan voto, porque de, de esto se trata: de ganar una elección para poder después llevar adelante las ideas que vamos a, a plasmar en la plataforma.